Que se callen los derrotistas, que se callen aquellos de infaustas lenguas, que se callen los que pensaron que la oratoria en Cádiz había muerto. Que sí, que guarden silencio los palcos de butaca, la platea y el paraíso. Atusen sus bigotes y olvídense del tic-tac del reloj de bolsillo. Doblen cuidadosamente el conciso o el diario mercantil. Y por favor, no arruguen levitas ni gabanes, porque Cádiz vuelve a hablar. Sí, a hablar, cuidadosa dicción del lenguaje castellano. Hermosa palabra mimada, sosegada y directa, salida de las más notables personalidades del Cádiz sitiado. Aquellos oradores que defendieron la libertad de prensa y la Constitución de 1812, bajo aquella famosa coplilla que decía: con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Y que mañana, bueno, que mañana cacaree lo que quiera el Robespierre español, que chismee entre copitas de aguardiente y polvos de rapé el duende de los cafés, o que le caliente el jato a los apagagandelas y gaznápiros de la conspiración el pícaro Concisín. Que se calle entonces la garrulería, que entre el proscenio y candilejas no se escuchó cosa hastiada, pues no hubo oratoria del género ampuloso, hueco y vacío, formado de pleonasmos y amplificaciones, revestidos de hojarasca y matizados con pedacitos de talco, como bien describió don Pérez Galdós en El amigo manso. Fue justamente al revés, frases perfectamente hiladas, exquisita variedad de tonos candentes, y a cada párrafo un torrente de imágenes frescas, vivas, de las que unen en una sola voz, en un solo cuerpo, al atento gentío. Y tales hazañas no se quedaron en la isla de León o en San Felipe Neri, pues cuando llegó la oscuridad absolutista, sería digno de ver las logias masónicas, conciliábulos y demás juntas políticas y literarias, impregnando de los sones de don José de Espronceda, los dramas históricos del duque de Riva o las rimas de don Gustavo Adolfo Bécquer, espléndido crisol de literatura y prosa, que renació en el trienio liberal, aquellos aires de libertad en boca de los más ilustrados oradores del momento. Que se calle la canalla, que Cádiz volvió a hablar. Volvió a mostrar la palabra escrita bajo la soberanía nacional, el tribuno del pueblo, la democracia de don Emilio Castelar. ¿Y ahora? Bueno, ahora vuelve a mostrar el don de la dicción los poetas del siglo XXI, que desde el gran teatro Falla canta las dichas y desdichas de nuestra vida, que lanzan al aire como una pandorga las coplillas que salen del alma, que rasgan guitarras y bandurrias al son de tangos y tanguillos. Que se calle la mezquindad, que Cádiz vuelve a hablar. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, y hoy en nuestra mesa nos rodeamos de carnavales y nos rodeamos de poesía y literatura, y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Juan Manuel Pérez Romero. Él es autor y comparsista. Amigo Juanma, todo un placer tenerte aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juanma, yo te digo Juanma sobre todo porque te conozco de hace muchísimos años. Así es. Muchísimos años que somos amigos. He seguido tu trabajo como autor, tu trabajo de hacedor de carnavales, ¿no? Uh-huh. Y tuviste una época muy bonita que ahora vuelves a intentar, yo creo que a trabajar sobre ella y a recordar, sacar de la alacena viejos uh-huh. recuerdos, ¿verdad? Yo te pregunto, Juanma, si tú crees que sigue guardando Cádiz y sus carnavales, digamos, eso, ese hálito de libertad en sus coplillas, en sus letras, o bien se ha moldado a los cánones del concurso? Bueno, yo creo que los autores de carnaval personas que durante el año nos dedicamos a trabajar en nuestro trabajo. El carnaval es un hobby y ese espacio de tiempo que nos da febrero es el que aprovechamos para denunciar cosas, decir cosas cercanas y que durante el resto del año pues quedan en saco roto, y ahí
en carnaval con un plató, con una escenografía. Una escenografía y en un marco como es el Carnaval de Cádiz y el Gran Teatro Falla, donde hay mucha gente pendiente, mucho, y se aprovecha para eso, para poder decir y opinar sobre todas las cosas que a cualquier autor, a cualquier persona, diremos, de a pie, le afecta en esta sociedad. Entonces, yo creo que eso no se ha perdido, pero sí que se está amoldando también a tema de que, como desgraciadamente tenemos tanto paro y hay tanta dificultad económica, si el que tú hagas un trabajo, como hacemos, porque en realidad nos llevamos 4 o 5 meses haciendo un trabajo, uh-huh. Una obra, pues si después de esa obra hay gente, hay... tenemos un público detrás que aporta, que diremos, nos contrata y podemos sacar un dinero para nuestras casas, pues eso también se ha ido moldando. Antiguamente quizás se hacía para febrero y se terminaba el carnaval y se acabó, a excepción de dos o tres autores como Antonio Martín o Enrique Villegas, que sí, diremos, también en aquella época exportó el nombre de Cádiz a toda España, pero ahora hay muchos más grupos, hay mucha más demanda, debido también a que antes se escuchaba o por la radio o por la tele y en contadas, muy poquito, a lo mejor la final nada más, y ahora con internet pues la divulgación es enorme. Enorme, se ve desde... No, y aparte también, Juanma, que lo que es el producto terminado de una comparsa o de una chirigota o un coro, ¿no? En el caso de que ya no es solamente voces, que cada vez son voces más afinadas, más... Exactamente, se trabaja mucho más. El trabajo del disfraz ya es la mímica, ya es el trabajo de acción, todo, de teatro. Todo. Al final se termina haciendo un producto muy bien montado, uh-huh. que es una pena, ¿no? Digamos que cuando termine en febrero se pierda, ¿no? Ahí con está. Lo cual yo creo que es muy, muy fácilmente explotable, que es lo Exacto. que está pasando, ¿verdad? Exacto. Entonces, no se pierde una cosa, porque los repertorios van alrededor de eso, claro. Alrededor de denuncias, de críticas, pero sí también enfocándolo en temas de disfraz, de puesta en escena, de que esté bien afinado. Que trabajo de escenografía que está viendo últimamente, entonces, espectacular. Eso se cuida porque se sabe que después claro, eso claro, tiene una venta. Claro, claro. Simplemente la pregunta era, Juanma, porque quizás este año, en el último carnaval que hemos visto de Cádiz, en el 2018, hemos visto que ha habido, parece que más censura, ¿no? Algunas letras por medio de la prensa, incluso de la sociedad civil, no sé si estás de acuerdo conmigo, o parece sí. Que también empezamos a meternos con ese tiquismiquismo en el carnaval. Claro, también ahora los autores, ahí me incluyo yo, estamos teniendo, ya lo vimos el año pasado, que es que ya prácticamente es que no puedes tocar ningún tema sin que no haya nadie que se sienta aludido, ofendido, y el carnaval es que es una época para eso, para poder decir muchas cosas que a lo mejor durante el resto del claro. año no se puede, pero y tampoco no se puede, porque en realidad es libertad de expresión, y se hace, bajo mi punto de vista, nosotros lo hacemos con todo el cariño y con todo, que no se pretende hacer daño, sino se pretende denunciar, de levantar, diremos, muchas veces la conciencia al que te está escuchando, al espectador, de lo que tú quieres decir, de lo que tú quieres contar, de que donde no hay un problema o haya gente, espectadores que no ven ese problema, tú le levantes esa conciencia y le hagas ver. Entonces, muchas veces ya hay grandes autores que están diciendo eso, que bueno, si no le puedo escribir a esto, claro. ¿A qué le escribo? Claro, claro. Y, Juanma, ¿cuál es la percepción que tienes de la evolución que está teniendo el carnaval de Cádiz y, en este caso, el concurso del Falla en estos últimos años? Yo creo que se está enfocando, ya se cambió lo que es el pase de preliminar a semifinal,
que el que pasaba de preliminar a semifinal había que cantar dos veces más. Uh-huh. Ahora se ha hecho un corte, que es el de cuarto, que eso hace que agrupaciones que a lo mejor no tienen mucho nombre, si tienen calidad y la dan, esa calidad en preliminares, pues el jurado no tenga miedo a meterlo en cuarto, porque claro, si ha tenido nivel en preliminar, tiene todo su derecho a pasar a cuarto. Y si no tiene más repertorio, si el repertorio que canta en cuarto ya baja de nivel, pues con quedar eliminado para el pase de semifinal, pues no habría problema. Eso en mi época, en la época de hace 16, 17 años, cuando yo sacaba aquellas comparsas con mi hermano Ricky, creo que en ciertas agrupaciones nos perjudicó, porque claro, al no tener nombre, no tener nada, ningún respaldo detrás, el que una agrupación tuviera un nivel, porque se demostró que tenía nivel, porque quedamos en una posición bastante buena en Cádiz, corriera el jurado de pasar a una agrupación de Sanlúcar de Barrameda, de chavales, y tener que cantar dos veces más, pues se arriesgaban a que esas dos veces más no tuviéramos repertorio y hiciéramos claro, ahí, pues fueran a coger con la lupa puesta y ahí está. Sin embargo, ahora, si tú no tienes nivel para pasar a semifinal, vas a cuarto y ahí queda, claro, queda. Yo después vamos a hablar de, evidentemente vamos a tocar uh-huh, el calabozo, que yo viví muy muy de cerca y tengo gratos recuerdos de ti, de tu comparsa. Pero yo tengo una, a mí no se me olvida ese pase que disteis cuando le cantasteis ese primer paso doble, un paso doble donde fuisteis muy valiente porque criticaste de una manera perfectamente uh-huh, explicada y coordinada el maltrato, ¿no?, entiéndase, entre comillas, que tenían las comparsas de la provincia uh-huh, cuando ustedes lo dabais todo y teníais el mismo derecho que cualquier otro. Exactamente. Yo recuerdo de ese paso doble y recuerdo la valentía de cantar eso y al final la gente sí, sí, ole y yo creo que fue un antes y después, ¿verdad? Eso sí tiene Cádiz, que si tú le das calidad, le das nivel y después lo que estás diciendo lo dices con parte de razón, al final la gente en Cádiz te lo agradece y te aplaude. Y era en aquella época de hace 16, 17 años, sí veíamos esa problemática. Claro. Ahora no lo vemos. Ahora hay menos. Ahora ya no lo vemos. Prácticamente no. Ahora esa, pero en aquella época sí se veía esa pequeña discriminación. Claro. Pero ahora no. Ahora la verdad que eso también ha cambiado. Que, Juanma, desde mi posición de aficionado, desde toda la vida al carnaval, ¿tú no piensas que por ejemplo, el carnaval de Cádiz, el mundo de la comparsa, ha habido un cambio enorme desde los piratas en adelante? ¿Tú no crees que el año 98 fue el cambio total de la comparsa? Sí, es que Martín, el año 98 fue tu año. Sí, fue cuando empecé a componer. Pero yo la verdad que he seguido el carnaval desde siempre porque soy vivo, nací allí en Cádiz y desde pequeñito me crié allí en el barrio de La Viña, que es mi barrio. Y lo que era lo que fue los piratas, diremos, ya Martínez Ares venía modificando o dándole frescura a lo que era la comparsa. Uh-huh. Y el boom, diremos, más que el cambio de la modalidad o el cambio de... fue que abrió, los piratas abrió el carnaval a gente que quizás nunca se iba a imaginar que se iba a aficionar a otro tipo de música, porque yo siempre el carnaval lo he considerado como otro tipo de música. Totalmente, yo por eso te digo que hay ese punto totalmente diferente, ¿verdad? Exactamente, a partir de ahí yo creo que ya al que no le gustaba el carnaval, lo enganchó. Lo enganchó. Y descubrió de que el carnaval no es solo cabalgata y disfraz, sino que hay otra cosita detrás, claro, que tiene mucho trabajo y que lo mismo te levanta el vello, te levanta la conciencia, te hace reír, te hace llorar, te hace... Y eso creo que con los piratas, sí que tienes razón,
enganchó a mucha gente, claro. Y ahora con el internet, pues que engancha a cualquiera. Ya. Gente de Argentina, de México, de bueno, es que antes teníamos ese trapicheo de cintas y poco más, y el diario del carnaval y cuatro cosas que había, y parece que estamos hablando de hace 40 años, realmente estamos hablando de hace 15 años. Exactamente. O de 16 años, sí, 17, en este caso del 98, no, hace algunos años más. Uh-huh. Pero sí es verdad que yo también noté mucho ese cambio para bien. Lo mismo que, por ejemplo, en aquella época, los coros quizás no llegaban a enganchar. Por ejemplo, yo ahora mismo, mi modalidad preferida es el coro. Sí, sí. Y para mí el coro lo tiene todo, porque tiene la frescura de la chirigota, pero es que tiene también el sentido de la comparsa seria incluso. Exactamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que es el que tiene de todo. Para mí, particularmente. Y eso tiene, quizás en el 98 no se daba, y ahora parece que sí, ¿no? Sí, sí, que sí. Se está haciendo aparte, un espectáculo teatral. El coro tiene lo más genuino de Cádiz, que es el tango. Claro, entonces, tango. Pero es cierto de que ahora hay muchos coros, hay dos, tres coros, que son prácticamente chirigotas de 40 personas. Y que han sido autores de chirigotas, sí, y sí, que ahora salen en el coro, pero hacen su coro con su tango, bien hecho, bien cantado, bien, pero en tono humorístico, y la verdad que el coro ha cambiado bastante. La verdad que sí, a mí particularmente me engloria el coro ahora mismo, y me parece que es una modalidad digna, no solamente de disfrutar en carnavales y después de carnavales, sino incluso de estudio. Sí, sí, sí. Totalmente, de estudio, en sus letras y su manera de... Y el trabajo que tiene, que tiene detrás, porque si ya es difícil, al final una agrupación con 15 voces, con las voces que tienen ahí, el juego de la instrumentación, después el espectáculo que hacen, porque aparte de cantar, Luis Rivero, por ejemplo, lleva unos coros, que aparte lleva unas coreografías, unos bailes, que eso es impresionante. Yo me enganché con el coro de La Máquina. Otro gran coro, La Máquina, Titirimundi, los coros de Nandi y Migueles también han sido coros que han llevado su sello y su marca, el coro de los niños, como usted solía decir. Y Juanma, los hermanos Pérez Rivero sigue siendo un clásico y un pilar importante del carnaval sanluqueño. ¿Tú qué recuerdas del carnaval auténtico, de ese carnaval antiguo por autonomía de Sanlúcar de Barrameda? Yo cuando era pequeño, yo recuerdo que aquí no había concurso, pero había unos festivales que eran impresionantes. Había tantas agrupaciones aquí en Sanlúcar que había dos festivales. Había uno para las agrupaciones de Sanlúcar con 15, 16 o 20 grupos y otro para las agrupaciones de fuera. Uh-huh. Venían los Majara, venían agrupaciones impresionantes. Eso ahora, pues desgraciadamente, no lo hay. Ni hay concurso ni hay festival. Hay otras cosas, pero aquello se perdió. Y la verdad es una pena, porque aquellos recuerdos, la verdad que el que lo haya podido vivir, la verdad que son recuerdos inolvidables. Yo no sé si te estarás refiriendo a los festivales que se hacía de carnavales en el teatro principal en la calle Ancha. Sí, claro. A eso sí los he vivido yo. Eso, claro. Esos festivales, vamos, de los años 80, los que había 16, 17 grupos, eso a mí no se me olvida. Claro. A mí no se me olvida, porque la verdad que ahora, si tú quieres hacer un festival y quieres llevar a las agrupaciones de Sanlúcar, tienes que llevar a las agrupaciones de Sanlúcar y gente de fuera, porque si no, con las agrupaciones de Sanlúcar no puedes llenar un festival. Claro, evidentemente. Sin embargo, antes sí, porque había 16, 15, 16, incluso a lo mejor no era una noche de carnaval para la de Sanlúcar, a lo mejor había dos o había tres. Y después un festival aparte con las agrupaciones de fuera. La verdad que eso, y se llenaba. Tenía un regusto, verdad, interesante. Y también esas míticas agrupaciones del barrio, ese barrio carnavalero, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y míticas personalidades que han escrito durante muchos años, ¿no? Y que te pueden gustar más o menos, pero que le daba ese toque pintoresco al carnaval. Exactamente. ¿Cómo ves, cuál es tu opinión sobre la salud que tiene actualmente el carnaval en Sanlúcar? No creo que esté mal. Bueno, tiene unos coros ahora también interesantes, se ha cambiado una modalidad que antes no teníamos, no sé cuál es. No es que lo vea mal, creo que el carnaval, sí, la verdad que yo he estado 10, 15 años un poco desvinculado de lo que es el está metido como me estoy metiendo ya este año, pero sí que lo he seguido y la verdad que no está mal, porque se ha abierto a otra modalidad también, como el coro, en la que ha tenido su éxito, y ahora los hermanos Olivero pues lo tienen allí en Cádiz
con un coro y que la verdad que lleva bastante calidad y que ya el año pasado suena genial. Se notó bastante la mano de Fran y que suena impresionante y que si siguen así, más tarde o más temprano, se terminarán colando en la final porque la verdad que calidad ya tenían el año pasado y eso es trabajo de ellos. Lo que sí veo es que cuando yo salía, el veneno, el gusanito este que tenía el concurso de Sanlúcar, eso no lo tiene ahora, eso se ha perdido y la verdad que hay muchos pueblos que yo me he ido cuando yo dejé, se perdió el concurso de Dos Hermanas en el 2003-2004, se perdió el concurso de Rota, se perdió el concurso del Puerto y todo esto están volviendo a recuperar. Claro. Rota vuelve a tener concurso, Dos Hermanas vuelve a tener concurso, el Puerto ya también y creo que Sanlúcar debería de volver a recuperar su concurso. Sí, Sanlúcar yo creo que también que debería. Yo creo que la provincia en sí ha sido muy carnavalera. Yo recuerdo no solo Sanlúcar, sino también, por ejemplo, la ciudad vecina de Jerez, que esas comparsas tan serias jerezanas, que eran también una muy buena. Eran muy buenas y me encantaba escucharla. También parece que se han diluido un poco, pero bueno. El problema es que antes, o por lo menos como yo lo veo, antes el que era de Jerez sacaba una comparsa de Jerez. El que era del Puerto salía en el Puerto. El que era de Sanlúcar salía en Sanlúcar. Ahora no, ahora se ha globalizado. Ahora el que es de Córdoba sale en la comparsa del Zubiela. Claro. El que es de Huelva, como el Ale, sale con Quique Remolino. El que es de... Entonces, la mundialización del es carnaval. Es que ya, por ejemplo, el que punteaba en la comparsa de Jerez sale con Fali Mosquera. Claro. Entonces ya es más complicado de que Jerez tenga su comparsa, de que el Puerto tenga su comparsa, de que porque si te llama fulanito y estás a media hora en coche, pues te vas para allá. Y antiguamente no, antiguamente era la comparsa del Puerto, la comparsa del Puerto, la de Jerez, la de Jerez, la de Cádiz, la de Cádiz. Claro. Juanma, un año muy importante en tu vida y en tu creación artística como autor es el año 98, que antes hemos dado unas pinceladas. Ahí nos encontramos, bueno, los Juancojones, el cielo, bueno, nos encontramos los piratas, nos encontramos el cielo de Cádiz, el coro de la máquina. Tengo aquí, por ejemplo, la familia Pepperoni, los Arapajoy, en fin, es que realmente había un elenco en aquella época y en ese año comenzaste tú con Cantarero Andaluz, ¿no? Exactamente, con Cantarero Andaluz. Cantarero Andaluz, cuéntanos cómo fueron esos orígenes y por qué, el carnaval y la comparsa. Pues curiosamente, yo siempre he estado loco por escribir una agrupación y por reunir, pero aquí en Sanlúcar era bastante complicado de reunir gente que hiciera, que compusiera un grupo. Y sin embargo mi hermano tuvo la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Lo llevaba otro autor, ensayaban en Talleres Chaleque y por lo que fuera el autor se lo dejó y mi hermano pues me ofreció, me dijo, más que me ofreció, me dijo o me lo compones tú o esto no sale. Claro. Y entonces me tiré de rápido y veloz, me puse manos a la obra y la verdad que pudimos sacar a aquella agrupación y a partir de ahí pues hicimos con diversos cambios un año y otro, pero hasta el año 2000 que verdaderamente hicimos nuestro grupo. Claro. Y a partir de ahí pues fuimos creciendo a marcha, vamos, rapidísimo. Sí, porque después de Cantarero Andaluz vienen otras importantes también que uh-huh. forman parte, yo creo que, de ese crecimiento en este caso. Exactamente. Aprendizaje, crecimiento personal y sobre todo creativo, ¿no? A la hora de escribir letras y de saber enganchar al público. Pueblo Pesquero, El Farsante, El Templo de Cai. Ahí yo creo que se va tomando forma antes de esa madurez que quizás llega ya con El Calabozo. Con El Calabozo, exactamente. Unas pinceladas de estas que te he nombrado antes de entrar en El Calabozo. Sí, pues la del Cantarero fue la primera, fue con gente muy inexperta y muy joven. Ya el Pueblo Pesquero, ya ensayábamos en la peña, en la Asociación de Vecinos Montalivete, que fue nuestra peña durante muchísimos años. Y la verdad que para hacer una primera toma de contacto con El Falla, la experiencia fue bastante bonita, grata. Bastante grata. Después el año del Farsante también nos valió para ir puliendo y
lo que era el tema de las voces, de, porque la verdad que año tras año lo que era era un aprendizaje para nosotros. Claro, claro. El templo, ya ahí en el templo de Cádiz ya le dimos una vuelta de tuerca a lo que era la agrupación. Estaba súper afinada porque llevaba muchísimo juego de voces, imitando, queriéndose parecer a los cantos gregorianos y demás. La verdad que llevaba, que era estaba bastante trabajada, y ya ahí conseguimos un primer premio. Un primer premio en Dos Hermanas, que la verdad que nos dio un subidón claro, impresionante, claro. Nos ratificó en que lo que estábamos haciendo iba por buen camino, pero que teníamos que darle otra vuelta de tuerca. Analizando esas agrupaciones vimos que lo que era el tempo de la agrupación era quizás demasiado lento, podía llegar a hacerse pesado, y en el calabozo creo que dimos con la tecla. Coincidió de que dimos con el tipo, el repertorio ya era más, no era tan, con un tempo tan lento, era más lanzado. La verdad que lo que íbamos representando se prestaba a echarte hacia adelante, a reivindicar, porque lo que íbamos era reivindicando. Realmente, Juanma, tú sabías que el Templo de Cádiz era, digamos, que el penúltimo escalón antes de hacer hacer un producto, en este caso, y permíteme la expresión, como tú querías, ya terminado, ¿no? Podía ser. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros ya nos dimos cuenta de que en el templo ya teníamos un grupo consolidado con todo lo que... Eran los mismos. Los mismos, pero sin embargo una evolución en 3 años impresionante. Claro. Porque de quedar los terceros por la cola en el Falla, a quedarnos a 4 puntos de pasar a semifinales. Eso es un tema que vamos a tocar ahora en la segunda parte, porque yo creo que el Calabozo ha sido una de las comparsas punteras, evidentemente, sí, sí, del Carnaval de Sanlúcar, sin lugar a dudas. Yo te lo he dicho antes de entrar en cama, yo precisamente ayer la volví a escuchar. Yo hacía, bueno, años que yo no la escuchaba. Yo tengo la cinta en casa, la tengo que tener guardada en alguna caja de zapatos, pero cuando la volví a escuchar, pese al mal sonido, ¿no?, que tiene, que parece que están grabadas de hace 40 años y hace 16 años, pero parece que el sonido todavía no está muy conseguido para ponerlo en las redes sociales, pero bueno, es un espectáculo. Yo te he comentado lo del primer paso doble, pero la presentación que me recordaba, yo creo que era un producto y fue una comparsa genial y muy, muy trabajada, de la que hablaremos ahora en la segunda parte. Muy bien. Pues amigos de Café de Levante, nosotros volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juanma, hablando de carnaval y de esas antiguas agrupaciones que le forjaron como autor de carnaval y por supuesto como comparsista, y también hablaremos de esa nueva comparsa que estás trabajando, de la que estás a punto también de presentar, digamos, en sociedad. Nos quedamos en el Calabozo. Yo creo que fue, como hemos dicho, yo lo tengo puesto como ese punto, ¿no?, de partida, ¿no?, de una nueva etapa. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el concurso, cómo fue el después del concurso y cuál fue la satisfacción, o no sé si de llamarlo, también te llamaste un pequeño enfado, ¿no?, porque te quedaste a esas puertas, ¿no?, exactamente, de cuartos. Sí, la verdad que era nada más que actuamos al día siguiente. Normalmente nosotros, como no había redes sociales, ni lo que hacíamos era comprar la prensa escrita. Claro. Y la verdad que cuando nos vimos en la prensa escrita, en el Diario de Cádiz, en La Voz, la verdad es que nos ponían por las nubes, y claro, eso no lo habíamos vivido nunca. Entonces era llamada de teléfono con uno, con otro, quedando en mi casa. Eso fue algo espectacular. Eso es algún recuerdo magnífico. Eso es algo imborrable. Claro. Para nosotros, para ellos, para todo el grupo, para nuestros padres. Vamos, la verdad es que fue algo inolvidable.
durante todo el concurso seguimos estando ahí, estando ahí, estando ahí, y llegó el veredicto del jurado. Nosotros quedamos en casa, comimos por la mañana, a la hora de almorzar, quedamos a merendar y esperamos hasta última hora el veredicto, que eso se daría sobre las 2, las 3 de la mañana. Echamos un día espectacular, pues era sábado, el día siguiente era domingo, y nos llevamos el palo de que no nombraron a nuestra agrupación. La verdad que en ese momento se nos cayó un poquito el mundo encima, porque de verdad que los comentarios de la gente, de incluso de los, porque nosotros, mi hermano y yo íbamos al concurso habitualmente por las noches a Gallinero a ver las demás agrupaciones, a ver, y coincidíamos en el Ambigua y en el bar del Falla, y había autores que nos daban la enhorabuena, que preguntaban: ¿ustedes sois de la comparsa? Y la verdad que caló, la comparsa caló, y que mucha gente nos metían en semifinales. No pudo ser, pero sin embargo, cuando empezaron a nombrar las agrupaciones que se habían quedado fuera, la primera que mentó fue el Calabozo. Claro. En aquel momento tampoco nos dio mucha alegría, porque la verdad, hombre, la verdad que todavía nos dio más rabia, porque vimos de que si habían entrado 19, podía haber entrado 20 y no hubiéramos estado dentro. Pero la verdad que al día siguiente, cuando salimos ya salíamos a concursar a otro sitio, nada más ver las reacciones de la gente, claro. Las llamadas, estábamos en la gasolinera y nos llamaban las peñas de Cádiz, las peñas, para que concursáramos en sus concursos, la peña Los Pitirolos, la peña Paco Alba, la peña del Erizo, muchísimas peñas de entidades de allí de Cádiz, para que fuera la comparsa de Sanlúcar allí a cantar, es que a concursar. Es lo que yo te iba a decir, yo pienso que evidentemente el chasco, ¿no?, de ese cajonazo, sí, el primer eso, momento sí fue ese, muy ese duro. Primer cubazo de agua fría, eso no lo quita nadie. Pero yo también creo que después también te debe de crear el regusto de decir: bueno, hemos llegado con una comparsa de Sanlúcar a Cádiz, he cantado valientemente, he puesto los puntos sobre las ahí, y encima me ha quedado a las mismas puertas cielo, con lo cual también debe de ser un orgullo y, sí, una satisfacción, un esbozo, ¿no?, después de haber hecho ese trabajo. Está claro. Y que después tuvieras de que peñas de Cádiz habían conseguido el teléfono, yo no sé de dónde, para llamarnos, para que la comparsa de Sanlúcar de Barrameda, sin ningún tipo de nombre, sin nadie detrás de Cádiz que diremos nos abra puertas. Bueno, que te respalde, claro. Fue la puerta, nos la abrimos nosotros solos. Claro, claro. Sanlúcar de Barrameda se abrió puertas solo allí en Cádiz, mostrando lo que habíamos hecho y habíamos trabajado durante 4 meses, toda gente de Sanlúcar, y la verdad que a partir de ahí fue un subidón, porque íbamos a todos los concursos y en todos lados rascábamos algo, compitiendo con gente de Cádiz, dejando por detrás a gente que ya había pasado a semifinal, primer premio en Dos Hermanas, segundo en Alcalá, primer premio en Loja, premio en Villanueva de Rimina, detrás del concurso, exactamente, tercero en la Peña Los Pitirolos en Cádiz, compitiendo con Luis Rivero, y la verdad que ese año fue un año de éxito. Llevo ya 5 años con este castigo, pero vale la pena si yo lo cumplo contigo. Mi delito es quererte y pregonar a los vientos que te quiero hasta la muerte y llevar caer por bandera. Decirte que te quiero, me condené en unos pocos a estar en un calabozo. En cadena, ser falso y embustero, más quisiera algún coplero quererte como te quiero y sentirse capitano. ¡Ay, qué!
estamos 16 años después hablando y se te sigue iluminando la cara, sí, te claro, lo puedo garantizar. Para mí ahora mismo es la mejor agrupación que, claro, que yo he sacado, por lo menos la que más reconocimiento claro, ha tenido. ¿Qué necesita en este caso Juan Manuel Pérez Romero para crear carnaval, para crear letras de carnaval? Motivación. Lo único es motivación. Tener una ilusión, una motivación. Y la verdad que ahora que he tenido la oportunidad de que mi hermano vuelve después de 13 o 14 años de Sevilla a vivir aquí en Sanlúcar y me lo propuso, pues con eso ya tenía yo las pilas otra vez puestas. Sí, pero esas son las pilas emocionales, pero después están las pilas intelectuales, sí, o las pilas literarias, que esas musas no nos visitan cada vez que uno quiere, con lo cual necesitas prensa, necesitas estar al día, la actualidad política, la actualidad social. Ahí hay un trabajo enorme, un trabajo porque, bueno, no es solamente ver una noticia y sentarte a escribir, sino hay que echarle un rato. Lo que sí que ahora es más fácil que antes, porque antes tú tenías que ir a la papelería, comprarte el periódico, o si tú ves que pasa cualquier noticia, en cualquier momento vas a internet, te la buscas de un lado, contrastas la información con otro sitio, y ves editoriales de periodistas, de no sé qué, y de ahí puedes sacar muchísimas ideas que claro, antes te costaba más trabajo porque claro, tenías que moverte, tenías que eso en tu misma casa lo claro, puedes hacer. Y sobre todo yo creo que, bueno, tú tuviste una época que abandonaste el carnaval, o por lo menos te quitaste de la escena, que lo tocaremos ahora, pero después de volver tantos años y encontrarte con estas nuevas tecnologías que disfrutas diariamente, has visto una cierta facilidad, ¿no?, a sí, la hora de crear, ¿no? A la hora, por lo menos, de buscar la información que necesitas para poder crear. La dificultad para crear o no sigue siendo la misma. Es decir, tú te tienes que poner de enfrente de un folio en blanco y un bolígrafo y ponerte a escribir. Muchas veces te pones y no escribes nada. Y hay otras veces que no tienes ese boli y ese papel y te fluyen las ideas y tienes claro, que buscar de donde móvil, sea, un audio, el móvil, de voz, claro, porque, como tú dices, la musa no se busca. La puedes buscar, pero cuando llega hay que aprovecharla, claro, porque después es complicado de recuperar esa inspiración. O si no, esa noche duerme en la cama de otro. Exactamente. Juanma, que evidentemente después del calabozo llega a los corsarios, ¿no? Llega a la comparsa Corsario, que era una comparsa que evidentemente había levantado una expectación enorme de amigos, familiares, concursantes y gente del mundo del carnaval, porque el buen gusto y ese todavía resumaba ese buen gusto de calabozos, ¿no? Exactamente. Cuéntanos cómo fue en este caso el trabajo con corsarios y después llegaron los villanos y los pretendientes y ya cerramos un poquito el trabajo artístico en comparsa. Pues con la comparsa Corsario pues quisimos seguir la misma línea del calabozo y la verdad que también, porque si la otra quedó la 20, esta quedó la 22, es decir, teníamos el nivel, mantuvimos el nivel. Tónica, ¿no? Lo que es que claro, es complicado porque tú compites con lo mejor, ¿no? En primera división. Pero el tú está ahí, pues tú ves que se sigue reconociendo, se sigue valorando ese trabajo y ese estilo que decía, aquí está la comparsa de Sanlúcar. Y la comparsa de Sanlúcar no viene a decir solamente qué bonito es Cádiz, sino también intenta de pellizcar, pero pellizcar con cariño, que no vamos allí a insultar, vamos a pellizcar para que en Cádiz, como por ejemplo el Corsario, el primer paso doble, era un paso doble mencionando muchas cositas que se podían censurar del carnaval de Cádiz, y ese fue el año que se murió el difunto El Peña, que se fue sin antifaz, y nosotros dijimos que decíamos en el paso doble, después de haber mentado muchas cositas, sí, que fíjate cómo estaría el carnaval de Cádiz, que se ha ido El Peña sin su antifaz y el teatro se puso en pie. Claro. Y ya habíamos dicho cosas en contra del gallinero, sin embargo, sí, que le toca ahí la fibra. ¿Por qué? Porque en el filo de la navaja en todo momento. Ahí claro, está, ahí está. Sin embargo, se reconoció de que lo que decíamos no iba muy desencaminado. Claro. Tenía parte de razón. Y eso
también se reconoció el trabajo de la agrupación y que no había perdido nivel, porque si está una quedó la 20 y la otra la 22, el nivel estaba ahí. Y ya se reconocía la comparsa de Salamanca. ¿Y los villanos y los pretendientes? Ya, los villanos y los pretendientes. ¿Mismo grupo, Juan? No, Juan ya no, hice, no. Se cambió de grupo, ya hubo gente en el grupo de nosotros de Corsario que ya quiso emprender. Otros vuelos. Otro. Ya a lo mejor, pues ese componente, mero componente, ya se le quedaba chico y querían, pues, emprender otros caminos, elaborar sus propias agrupaciones y demás. Y entonces, pues, elaboramos otro grupo, otro otro conjunto, esos dos años. El primer año con los villanos, la verdad que se notó un poquito lo que era el cambio, porque ya, voces, ¿no? ya no sonaba al anterior, sonaba de forma distinta, pero sí que siguió teniendo su público y siguió teniendo éxito, puesto que aquí en Sanlúcar fuimos primer premio y en Dos Hermanas fuimos segundo. Estaba, bajo mi punto de vista, estaba bien escrita, tenía su. Pero quizás se notó el cambio de grupo. La gente quizás esperaba otra vez la misma. El mismo nivel, el mismo sonido, sobre todo el mismo sonido, y la comparsa cambió. Pero la verdad que también estoy contento porque, aunque cambiara ese sonido, la esencia de lo que era la comparsa de los hermanos Pérez Romero, de Salud de Barrameda, seguía ahí. Juanma, ¿por qué, digamos que guardas los avíos de escritura, como diría Alonso de Quijano? ¿Por qué dejas de escribir? Ah, bueno, la verdad que el año de nosotros, después del año de los pretendientes, que el año de los pretendientes lo hice como músico con un chaval de Chipiona, con Alberto, porque mi hermano ya se fue a Sevilla a vivir y él nos hizo la música de la presentación. Pues al año siguiente con La Misteriosa íbamos a sacar la comparsa que se llamaba así, estaba escrita y todo en Cádiz, pero la verdad que tuvimos muchos problemas a la hora de elaborar repertorio y demás, y al final pues no salió, tuvimos que retirarnos del Falla, la comparsa no salió y ahí tuvimos, yo personalmente tuve bastantes problemas con algunos componentes, con autores. Bueno, los problemas, los roces. Exactamente, que yo ahora. De un grupo de trabajo. Yo ahora con 42 años lo veo absurdo, pero antes, pero hace 16 años, pues. Sí, pero absurdo o no, pero es normal, él es el autor y exige claro, un nivel, pero, exige. No, veo absurdo a la hora de que el carnaval es carnaval. Y no se lleve de llevar a otro. A otros niveles. A otros niveles. No creo que. Sin embargo, antiguamente con 30 años o con 20 años, pues te lo tomabas de otra forma. Y la verdad que ahora no lo veo que merezca la pena perder amistades ni perder. No, eso es la evolución del ser humano. Sí, sí, exactamente. Yo lo veo imposible de que yo, por culpa del carnaval, pueda perder una amistad. Por mi parte, no. Claro. Porque, sin embargo, en aquella época, pues pasó y. Y ahora sí, El Hombre del Saco, es el nuevo proyecto, vuelves a escena con ganas y con ilusión, nos ha contado lo de tu hermano. Bueno, has dicho que ese proyecto es un proyecto que viene en conjunto con tu hermano, que se viene de Sevilla, Sanlúcar. Cuéntanos El Hombre del Saco, ¿por qué El Hombre del Saco? Un poquito de esa esencia, ¿cómo es el trabajo? Muy bien, pues, bien, como te dije antes, mi hermano ha vuelto a Sanlúcar y me comentó que la posibilidad de volver a formar el mismo grupo que de Calabozo, de Corsario, intentarlo por lo menos, y volver otra vez a sacar agrupaciones, no este año, sino volver a sacar agrupaciones ya hasta que nos aburramos, que queremos mantenerlo, que no es una cosa de un año. Al intentar volver a formar el grupo, pues vimos que había bastantes problemas, porque hay gente que ya no vive aquí, que vive en Málaga, Nito vive en Málaga, Pori vive en Málaga, Fran vive en Loja, hay gente que está trabajando y es imposible por motivos de trabajo, y la verdad que tuvimos bastantes problemas. Se llamó a casi a la mayoría de los componentes antiguos, y la verdad que es una pena porque queríamos, incluso ellos mismos, ¿no?, a los que llamábamos,
te daba bastante pena porque también hubieran querido formar parte de esto, porque la verdad que ellos tienen buenísimos recuerdos de aquella época, pero no se ha podido. Nosotros, entre los que sí han podido y gente nueva de Sanlúcar, que está muy capacitada también y que incluso ya han pasado a cuartos en Cádiz con agrupaciones de Cádiz. Sí, hemos estado viendo las redes sociales, ¿no? Que has estado poniendo un poco el currículum, entre comillas, de cada uno, y se ve un grupo... Es un grupo que experto, como grupo es el primer año, pero a nivel de persona, pues si acaso tenemos dos que no han salido nunca, pero que tú los escuchas y arropados por nosotros, la verdad que los chavales están dando nivel. Y después, aparte de mi hermano y de mí, que llevamos a lo que es el repertorio, y mi hermano afinando la agrupación, tenemos detrás a Rubén, que viene que es el segunda de los Carapapas, que el año pasado salió con Los Ángeles de la Guarda, que es nuestro director, y la verdad que está aportando la experiencia que nosotros no tenemos, la experiencia de un grupo grande, de un grupo con solera en Cádiz, y la verdad que de momento está funcionando bien y se está avanzando bastante. Entonces, ¿cuál más satisfecho de momento con el trabajo? Muchísimo. ¿Te gusta el proyecto? Muchísimo, tanto lo que es la idea que hemos querido enfocar al Hombre del Saco, que queremos que sorprenda y que lo hemos encaminado por un sitio que creo que puede gustar bastante. Y después lo que es el grupo está respondiendo bastante bien, y tanto mi hermano como yo nos estamos esmerando lo que es el repertorio, que por eso ni mi hermano ni yo formamos parte del grupo, no salimos cantando. Tenemos los 15 componentes y nosotros dos, que si en algún día hace falta por cualquier motivo, ahí estamos para hacer un cable, pero queremos dedicarnos exclusivamente a lo que es el repertorio, para que ellos puedan tener un repertorio amplio y digno de una vuelta de la comparsa de los hermanos Pérez Romero, que llevamos 14 años esperando. Que, Juanma, ¿sigues ahora mismo un proyecto creativo entonces? ¿Sigues escribiendo? Porque la comparsa no está escrita todavía. No. La mayoría está escrita. Lo que es el repertorio está bastante avanzado, pero un repertorio de una agrupación, de una comparsa, no se puede cerrar. Claro, porque todo pasa cualquier noticia, cualquier cosa, y hay que estar siempre pendiente para escribirla lo más rápido posible. ¿Tiene ya los pilares eso está. Lo que es la base, ya eso está. Está bastante también, aparte de escrito, está también bastante avanzado lo que es musicalmente. También el grupo también lo ha cogido y lo está cogiendo bastante, las cositas bastante rápido. Ellos dicen que es que como les gusta lo que trae, pues se coge rápido. Si no gustara, pues tardaba una eternidad. Y la verdad que estamos contentos porque vemos que el grupo también está respondiendo a nivel de gusto, porque después es complicado de que el gusto tuyo o la opinión tuya coincida con 15 personas que van a defender tu repertorio y que lo van a cantar como si fuera tuyo. Claro, eso es algo complicado algo también. Y además algo que se habló mucho también en Cádiz con los grandes autores, ¿no? Porque evidentemente son 15 personas, cada uno de su madre y de su padre, con sus pensamientos, con sus ideales políticos, con su manera de ver la sociedad, la religión, etcétera, etcétera, de lo humano y lo divino, con lo cual hay que hilar muy fino, ¿verdad? Exactamente, es complicado, pero al final no deja de ser la opinión del autor, cantada por 15 componentes, pero es la opinión del autor. Claro. Lo que sí es que el autor también tiene que manejarlo, porque tiene que saber de qué gente te estás rodeando y también no hacerle cantar cosas a este grupo o a cualquier persona que porque después ellos tienen que transmitirlo al que está sentado. Es que no solamente la voz, es el movimiento, es la teatralización. Y si tú no lo sientes, el que está ahí sentado no lo va a sentir tampoco. Por supuesto que sí. Entonces tú tienes que intentar que todas tus letras, todo lo que tus pensamientos coincidan más o menos en los ideales de tu grupo, para que ellos lo puedan transmitir a... Yo creo que ha quedado bastante claro con lo que nos has contado, pero yo creo que la pregunta es de obligada fórmula. ¿Cuál es el trabajo, cómo es el trabajo diario de una comparsa? Pues
de los autores a diario, el trabajo es diario, diario y minuto a minuto, y porque tienes que aprovechar cualquier momento para poder escribir o una idea que escuches, que oigas, que veas, y lo tienes que plasmar, por lo menos lo que son las ideas, en un papel para después desarrollarlas. Y el trabajo de nosotros, ensayamos de lunes, estamos ensayando de lunes a jueves, uh-huh. Ensayamos 2 horas diarias y ensayamos de 9 de la noche a 11. Todo por, diremos, por, en acuerdo con el grupo, para que vaya todas las personas que se necesitan, de que de nada me vale ponerlo a las 8 si van a ir 6. Y todo. Ya también tenemos un trabajo detrás de lo que es la elaboración del disfraz, que nos lo hace Arte Vida, que es el que ha compuesto lo que es la escenografía de Quique Remolino este año. Y la verdad que estamos bastante contentos, pero también tenemos ese trabajo detrás de tener que ir, porque es de Chiclana, cuando nos llaman para que veamos las pruebas y demás, pero la verdad que es otro trabajo que hay detrás, que lo tiene que llevar. Si quieres ir a Cádiz, también eso ha cambiado mucho, ¿eh? Eso ha cambiado porque muchísimo. Porque antes eso muchísimo. De no llevar forillo y de ir tú, lo más común, y lo más común. Y ya está. Entonces yo, por ejemplo, cuando ha llegado, yo creo que cuando el retorno, ¿no?, de Antonio Martínez Ares con el camaleón y no llevar forillo. Eso hizo un revuelo horroroso. Sí. Yo incluso lo imaginé, digo, debería salir incluso sin forillo, porque quizás toda esa parafernalia es muy bonito, he visto visualmente, pero termina, yo creo que incluso despistando un poco, ¿no? Piensas que... Claro, pero causó tanto revuelo que ya Martínez Ares lleva siempre puesta en escena. No lo ha llevado un año, pero ve que relativamente con los grandes, con su competencia, juegan inferioridad de condiciones. Claro, totalmente. Porque si los demás llevan una escenografía impresionante y tú no la llevas, por mucho que tú cantes bien o cantes mejor que ellos o lleves mejores letras, el que está sentado viéndote, la impresión que la da, impronta no es la misma. No es la misma. Tú me estás hablando de esto y yo ahora mismo tengo el forillo de La Serenísima. Uh-huh. Claro. Yo creo que fue un auténtico espectáculo. Fue impresionante. Es impresionante. Claro, entonces tú ya, nada más que abres el telón, ya te has metido a la gente en el bolsillo. Claro, claro. Tú abres el telón con un forillo negro y tú ahora tienes que esperar a... Y eso, y el que llevaba el forillo negro era Martínez Ares. Exactamente. Que si la llevamos nosotros, entonces que la gente se barba directamente antes de empezar. Sí, pero la gente, el morbo que... Martínez Ares ese año, si no llegaba forillo, como no llevó, no pasa nada. Y si incluso no sale disfrazado, claro, pues tampoco pasa nada. Claro. Porque es que la gente llevaba años esperándolo, claro. Eso se lo pudo permitir ese año. Sí, totalmente. Pero ya ve, claro, que ya todo lo saca como los demás, porque es que si no, diremos, está concursando en inferioridad de condiciones. Juanma, volviendo un poquito a tu percepción del Carnaval de Cádiz, que a mí me interesa, porque la has vivido durante etapas y décadas diferentes. Yo, por ejemplo, también te he dicho lo del coro antes, particularmente me gusta mucho la comparsa seria. Yo tengo muy gratos recuerdos de Encaje Bolillos o de Patio Vecino, que me parecía la comparsa por autonomía gaditana. No, es que aumentaba al más grande, digamos. Antonio Martín, evidentemente. Claro. Pero si no, ¿tú crees que ese tipo de comparsa...? Yo tengo la idea de que vamos a volver. Y vamos a volver porque durante una época ha desaparecido, o prácticamente estaba desaparecido, incluso Antonio Martín cayó ya en esas últimas, con esto de Tim Burton, ¿no? La figura de Tim Burton, que ya entró en esa dinámica de esa comparsa más juvenil, más cantada, más sonora quizás. Pero parece que puede volver esa tendencia. ¿A ti te gustaría? ¿Qué opinión te guarda? Sí, el problema es que ya los autores que hacen esas agrupaciones, desgraciadamente, se están retirando. Ya Antonio Martín no canta, no saca agrupaciones. Antonio Busto, que era el autor de la comparsa de Jerez, tampoco está haciendo agrupaciones, y que son comparsas clásicas. Entonces, es complicado de que vuelva una comparsa de ese estilo, porque aparte de que las modas y los gustos no van por ahí, aunque a mí me encantaría, porque
diremos, yo volvería a mi niñez, porque esas agrupaciones eran las que yo escuchaba y las que yo veía, las que a mí me encantaba, las que a mí me ponía el vello de punta. Pero ahora mismo veo complicado de que eso vuelva. La verdad que si vuelve, seguro que va a gustar, porque ¿a quién no le gusta Encaje Bolillo? ¿A quién no le gusta? Es que... Pero ¿quién la hace ahora? La comparsa, el problema es que ¿quién la muerto, hace? Claro. Esas comparsas flamencas también. Claro. A mí ese tipo de carnaval me gustaba muchísimo. Claro, claro. Ahora nos hace Pedro Romero, Pedro Romero. Hecho, ¿no? O Quiñones, ¿no? O Quiñones. Porque, Juanma, ahora nos encontramos también con comparsas que terminan siendo chirigotas y chirigotas que terminan siendo comparsas. Exactamente, que no sabes cuál es el ahí, corte. Hay un, digamos que un pequeño... Yo creo que estamos pasando una época de transición, ¿no? Que a ver dónde cada uno se sitúa, ¿tú no lo piensas? Yo lo que siempre he visto es de que si tiene calidad, tiene nivel, a mí me da igual que una comparsa haga reír y haga y te toque la fibra, a que una chirigota te haga llorar y después te haga reír. Mientras que tenga calidad, los coros. Porque un coro tenía que ser serio y tenía que ser... Nada. Si ahora es una alegría, es una alegría, un coro. Bueno, la vuelta, ¿dónde ponía? La vuelta al mundo, o la cabrona, claro. O este tipo de coros que últimamente han sido... Bueno, yo realmente... Tú dices, bueno, ¿por qué tenía que ser un coro así? Es que no tiene explicación. Claro, claro. No, es que no... No, si un coro ahora da gloria a escuchar un coro. Es cierto, es totalmente cierto. Entonces, a mí verdaderamente es que... Sí, tú tienes que poner la comparsa es esto, la chirigota es esto y lo otro, pero dentro de ahí eso, tú puedes ir hasta el filito de aquí y hasta el filito de aquí y ya está. La verdad que ahora mismo yo creo que sin excluir, tú puedes volver a lo antiguo, volver, pero no quites nada, añade. Y yo creo que todo lo que sea aportar a la fiesta y ir una comparsa que se parece a una chirigota, y una chirigota que se parece a una comparsa, y un coro que parece a una chirigota, y a mí eso me encanta. Hay ahora una comparsa, la comparsa de los niños que le dicen, que parece un cuarteto entre copla y copla. Bueno, y a mí eso me encanta. A mí también, es genial. Y después tú la escuchas cantando y cantas muy bien, sí, y dicen, pero ese punto lo están esperando ya mucha gente, porque aparte de tú ver una comparsa, tú te ríes con ella. Claro, ¿y claro. por qué no? ¿Dónde viene que eso no puede haberlo? Claro. La verdad que... Juanma, dime una comparsa que haya marcado tu vida y que siga marcando tu vida. Pues... Sin utilizar el comodín del público. Pues una comparsa. Yo me quedo con La Niña de Mis Ojos. Claro, yo lo que pasa es que yo, quizá como yo sigo el carnaval muchísimo antes, quizá a mí Agua Clara o Voces Negras, o incluso a lo mejor un poquito más para acá, Entre Rejas o A Fuego Vivo, a mí es que esas agrupaciones, yo me acuerdo que yo las veía en casa de mis primos allí en Cádiz en un vídeo beta, con la cintita esa pequeñita, estaba loco por ir, yo no tenía vídeo, mis primos sí, yo estaba loco por ir a Cádiz a ver a mis primos para que me pusieran la cinta porque me quedaba embelesado. Bueno, Juanma, y antes de irnos, un deseo para... El hombre del saco, ¿qué esperas de ellos y qué...? Pues lo que espero es que guste, que esa es nuestra intención, y que consigamos los máximos logros para el carnaval de Sanlúcar, y pedirle también una cosita a los responsables del carnaval de Sanlúcar, como dijimos antes, que por favor se piensen y recapaciten sobre el tema del concurso. Creo que es muy necesario para darle vida a las agrupaciones de Sanlúcar, a los mismos autores de Sanlúcar, que muchas veces nos dicen que es que el concurso no es rentable, que el concurso... Yo miraría más el concurso como una aportación a la fiesta, es decir, yo no me imagino otra fiesta que lleve una cabalgata y que digan no hacemos la cabalgata porque no es rentable. No se que no busquen la rentabilidad en el concurso, sino que busquen la rentabilidad a la hora de engrandecer la fiesta, no a la rentabilidad de sacarle dinero a un concurso. Yo creo que debe de mirar más por ahí que por el tema de la rentabilidad económica, más por la rentabilidad de que el carnaval de Sanlúcar, de que lo que es, no el carnaval de Sanlúcar que vengan aquí agrupaciones de fuera muy, sino que las agrupaciones y que los grupos y que los autores de Sanlúcar vuelvan a intentar hacer otra vez 10, 15, 16... Yo creo que con el concurso, por lo menos tendríamos esa cosita, ese aliciente, claro, esa cosita, los autores, que nos veríamos
para escribir al concurso, para que ahora no lo tenemos, y la verdad que antes sí lo teníamos, y que no piensen en rentabilizarlo económicamente, que piensen en rentabilizarlo a nivel de la fiesta, a nivel de que no, esto... Esplendidez de la fiesta. Exactamente, exactamente. Creo que si lo miran desde el otro punto de vista se equivocan, creo. Pues nada, amigo, ha sido un verdadero placer. Muy bien, encantado de estar contigo, que hacía tiempo que no charlábamos, y bueno, me ha encantado. Nada, esperemos que todos sean éxitos. Muy bien, muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas. Ahora le dejamos con El Rincón Literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy, muy felices y tengan muy buenas noches. Don't look like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Aquella mañana de julio, ella conocería el mar y lo descubrió mientras subían por entre los troncos y el ramaje que bordeaban el talud, y era como un fajín aún más azul que el cielo que emergía poco a poco al fondo del horizonte confusamente verde. Cuando llegaron a lo alto, donde el talud era ya precipicio, ella había dicho: «Para, por favor». Y quedó absorta ante la maravilla. El mar estaba allí, sencillo, solemne, extendido hacia poniente hasta la raya mar y cielo, donde probablemente terminaba el mundo. No era el lagunón azulina y relamido de los sueños, ni el ogro aborrascado de las pesadillas, ni el monstruo tormentoso de los relatos infantiles que guardaba en su vientre centenares de naufragios. Era sencillamente un espléndido ser vivo, como el costado de un gran pez que, atrapado en alguna red de mallas movedizas, sonaba como un fuelle de órgano. Exhalaba su vaho casi animal y algo semejaba a un campo de violetas. Y luego, a la derecha, el mar irrumpía en tierra con su falo plomizo, encajado entre el paisaje cosmopolita de ese lado, y la banda selvática de dunas y pinos cenicientos en la parte de más allá. Era la proa de la mar. I know you will still love me the same.